en una casa de empeños, en una vieja casa de empeños que la había dejado el abuelo, y él esa noche inauguró un bar. Y, bueno, y yo era un músico choto, entonces que era, yo abrí el bar porque la idea cuál era, que los músicos que fueran, los músicos que iban, iban al bar, y los invitaba a tocar a mis amigos. Y entonces estaba la radio ahí, y era que yo, supuestamente, como había heredado había inaugurado la casa de mis abuelos para poner el bar, me dijeron que no tiraran las pilas de cartón que había de cosas, y ni la radio vieja. Y una radio vieja, la vieja, una radio madera, de cartón enorme, y calculé que él estaba adentro. ¿Entendés? ¡Delirio! Que salió por el parlante y era el genio, vestido, venía vestido, viste, o sea, canoso. No, armamos una obra de teatro. Bueno, posta. Bueno. Y, pero no nació como eso, ¿entendés? Se fue armando, cuando primero lo armamos a principio de año con el Abel. Che, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo a fin de año con tus alumnos y los míos? Dale, hagamos algo. Listo, pido el teatro. Pedimos el teatro. Teníamos el teatro, los alumnos de él, o sea, ustedes, y los alumnos míos. 30 y 40 monos de mis alumnos. Entonces, eso era lo que teníamos. Después, en el año, fuimos viendo cómo podíamos armar esto. O sea, que fuera un recital, pero que tampoco fuera una muestra de fin de año. Quiero entender que la idea sería plantearlo como lo planteamos, fue así, bueno, ¿y cómo fuimos armándolo? Y listo, armemos eso. Pero después, cuando se sumó Ham, con el teatro de cartón, este delirante, que fue el que armó, primero lo llamamos para que armaran una escenografía, después se sumó, claro, y ya lo planteamos de a tres. Entonces dije, puta, mira, pensemos, él que quería meter todo el radio teatro, como se hacía en los años 50, o sea, ¿sí que un teléfono tuyo a ver eso? Rompe la bola. En los años... Es para que ustedes no, sí, se desconcentren. Claro, ¿no? En los años 60 y pico, digo, ¿qué onda? Radio teatro. Entonces, ¿cómo los alumnos podían hacer radio teatro? Listo. Era armar obras de teatro, como se hacía en la radio. Yo desde lo mío tenía que ir invitando a mis alumnos picantes a que tocaran en el bar. Entonces, el bar era actual. Era en sí 2010. De la radio, él venía de 1960, y teníamos el otro que venía del 2040. El can que venía del futuro, cada vez que entraba el loco, entraba con humo, con música, ¿no? Después fuimos armando toda la coreografía y toda la... Una escenografía. Y lo hicimos en el teatro, si lo dice la radio, se llamaba. Se llama, si lo dice la radio. Entonces era, viste, que siempre la frase lo viejo, y si lo dice la radio, era posta, viste, entonces lo que dije... Dale el origen de la frase, quedé contento. ¿Y cómo fue el origen de la frase? Se murió alguien, seguro. No, 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 él... frecuentaba una casa y que la mamá escuchaba. Ah, una suegra, claro, así fue una suegra mía. Claro. Miren ustedes cómo se plantea el nombre de la radio, el nombre de la obra. De la obra. Entonces, cuando él le dice que me conoce a mí, era así. Al revés, no, no. ¿Y con quién será? Con el Jesús Amaya. ¿Quién será? No, venite a ver. Un cachito. Ah, pero... ahí, ahí, ahí. Sí, ¿quién será? No, pero me guardo, te metiste con el Jesús Amaya, que está pelado. Y después, porque claro, nos escuchaba acá nosotros, se quedó tranquila la vieja. Porque si va de la Abel, es buen tipo entonces. Tiene que ser buen tipo porque va al programa de la Abel. Entonces, si va al programa de la Abel, es buen tipo. Entonces, mira vos lo que la garantía. Entonces, si lo dice la radio, y de ahí, ¿no es cierto? Si lo dice la radio, lo bueno. Claro. Podría ser un desastre, ¿no? No, que así es. La radio te da ese tipo de premios. Entre uno y otro llega el que trabaja en un medio, ya sea la radio o la televisión, y o pasa primero, o dice el cartel, no se presta la imagen, sin excepción. Y va alguien de los medios y dice, no, ¿cuánto te vas a llevar? Tres. Bueno, no importa, no los traes. Y el otro se queda mirando y dice, el cartel, bueno, entonces te da cierto. Así le pasó a Coco Suárez también. Sí, mire que cosa. Dame 5 envases de cerveza. Le dieron envases así. No, y si los envases. Y nada, pues soy cococho, a mí que me cae lindo. Dame los 5 envases. No, soy cococho, Alberto. Bueno, o sea, viste que no es garantía todo del todo. ¿Que te vas a ver entonces vos o no? Entonces, podemos plantearnos para este año, a fin de año, ver. Yo no tengo problema en traer mis alumnos y armar una tocada de fin de año y armar algo con ustedes. ¿Cuál es la idea? Ya la obra de teatro se hizo. Fue, como te digo, ese delirio entre el presente, Dark, no existía Dark y lo hicimos nosotros, 3 años antes.
con los efectos, porque aprovechamos el teatro, aprovechamos el sonido, aprovechamos las luces, aprovechamos Hamkin con de cartón, el loco nos hizo todo, nos hizo un bar de cartón, nos hizo la radio, ¿entendés? O sea, iba haciendo las obras de teatro. Y era el pasado con el presente y el futuro todo el tiempo. Era un alumno mío del presente con el que de bien me aparecía con la varita mágica, que el sonidista tenía que dar con la varita mágica, exacto. Y aparecía, traía a alguien del pasado porque hacía el radio teatro con sombras, o sea, se proyectaba. Los radio teatro, ¿te acuerdas? Con el teatro de sombra era. Exacto. Con un lado del fondo y estaban la radio con la sombra delante y hablaban, ¿no? Entonces, ver qué podemos hacer para fin de año. Podemos a lo mejor aprovechar el lugar acá, el auditorio. Sí. Yo no tengo drama de traer 40 alumnos a tocar. Si ustedes se prestan para hacer algo. 40 son una banda. No, ponele, sí. Ponele que no vengan todos, porque después empiezan a decir que sí. Que o que ser que fin de año. Hay algunos que arrugan la última vez. Ah, sí. Dice, hoy no sabes, tengo dolor de panza y ese. Entonces, ver qué onda. Pero pensemos en algo, podemos pensar en algo ingenioso para hacerlo acá adentro, estaría, papá. Porque ya pedir teatro luego no se puede pedir. Y acá no sé si se pueden vender entradas tampoco. Entonces, la otra. ¿Qué onda? ¿A ustedes les genera que por lo mejor traigan dos personas cada uno? Si acá entran, ponele que entren 70 personas, les llenamos. Es más, podemos transmitirlo por radio. Sí, todo eso hay que preguntarle. Pero se podría hasta hacer una transmisión, que sea un viernes a la noche. Entonces, de 10 a 12, lo que se hace y sale por radio. Entonces, bueno, vos traes tu señora y tu hija, un ejemplo. O dos o tres personas que traigan cada uno, si quieren, con público. Y los demás lo escucharán por radio. Podemos hacer transmisiones por YouTube, por Facebook, hacer todas las transmisiones online también. Si les pinta la idea. A mí me gustaría, pero no me dijiste la otra vez de armar algo y después se dio que lo hicimos en el 2010, 2011, no, 2011 lo hicimos, no, en el 2016. 17, 18 no hicimos nada. Y estaría bueno ahora, si les pinta. Y con el plantel que tiene la vela acá, mira. Es toda gente tan chica. El plantel que tiene ya se psicológicamente, ya lo que se vio afuera, ¿viste? Ya se vio afuera del plantel. Ya se desprendió. Sí, sí. Bueno, hoy que pensemos en eso. Eso la semana que viene lo vamos a poner. ¿Una obra de teatro sería? No sé si obra de teatro acá. No sé. Tenemos que pensarlo, si lo pensamos como para que lo transmitamos por radio, no sirve. No, no puede ser. Por radio no puede ser un partido de ajedrez por radio tampoco. O sea, tiene que ser algo ágil, algo digamos como que alguno de mis alumnos vaya tocando. No sé si hacer un viaje en el tiempo del tango, del folclore, del rock, de ver por un lado de eso, si ustedes quieren presentar, si quieren hacer algún tipo de diálogo, algún radioteatro, no sé, a ver qué onda. La idea estaría ya, aprovechando el espacio físico, digo. Y ver una idea que se venda, porque lo que hicimos esa vez era eso, o sea, si lo dicen, ¿qué van a hacer? No, andá que está bueno porque un viaje en el tiempo. ¿Cómo un viaje en el tiempo? Y va a ver, vamos a estar en 2010, 1960 y 2040, y todo el tiempo va a ser en el bar y van a ver esos viajes en el tiempo. Entonces vos lo vendés así, la gente fue, porque vos le estás vendiendo algo, vos tenés que vender algo. Cuando vos vendés algo, que sea en pocas palabras, es un ejemplo para vender el director de Alien, un ejemplo básico. ¿Y qué vas a hacer? Necesito 40 millones de dólares para hacer la película. ¿Y qué va a hacer? Tiburón en el espacio. La voz está listo. Decímelo en dos palabras. ¿Qué querés que, ¿para qué quieres la guitarra? Para hacer tiburón en el espacio. Y listo. ¿Qué le iba a poner a explicar? Que Alien, que no, que la nave espacial. De ahí salió Alien. Por eso, se lo vendí en dos palabras. Entonces, cuando vos querés vender algo, en dos palabras. En dos palabras vendamos algo para fin de año. De ahí salió Alien. Pero dice bien. Sí, pero dos palos. Pensemos un poquito más, ¿no? A ver, estaría copado. ¿Les interesa la idea? Porque para dar un cierre de año. Yo no tengo drama entre mis alumnos. Siempre pensar que ganó guita, no vamos a ganar guita. Tampoco, yo lo que digo, le digo siempre la verdad. No, que no salí clavado. Porque en esa movida del teatro hubo mucha moneda. Es mucha plata. Pero el teatro lo tenía, no, el teatro lo conseguí yo. Pero es caro. Salía caro el sonido. Me patearon dos veces la fecha. Me la patearon de principios de noviembre, me la patearon a fines de noviembre y después me la patearon el 10 de diciembre. Cada pateada era un pedido más mío. Hasta que le terminé sacando un sonido.
sonido, usamos una consola de 24 canales completa. Para que tengas una idea, negro, no sé. Microfonía, todo. Lo que se te ocurra, que Guevara llevó hasta máquina de humo, porque necesitábamos la máquina de humo. ¿Entendés? Cada vez, o sea, cada vez nos demorábamos más y cada vez teníamos más gilada. Entonces el Jam dice, che, yo puedo hacer, pero que yo, el loco venía disfrazado desde el futuro, el pelado, imagínate, y hablando inglés raro, ¿viste? Entonces cada vez que loco entraba era la máquina de humo. Y después, ¿viste? O sea, por eso, pensemos entonces en algo. Yo pensaría que no va a estar aprovechando el lugar. Y anoten ideas. ¿Qué es lo que hay que hacer a ver hoy entonces? Si no viene más nadie, somos los que estamos, ¿no? Dentro de lo que es el tono de la voz hablada, que los otros días hablábamos con Jesús y les tomó el tono más o menos, y si no lo vamos a terminar de tomar ahora, para que no se hagan daño, en una presentación al aire libre, ¿hasta dónde podemos llegar con nuestro tono para que no nos haga mal? ¿Se dan cuenta? Porque va a ser una cosa, es que yo hable en un programa de radio, te diga, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Locuras de un Charlatán. A que lo diga al aire libre en la plaza, en el marco de los cumpleaños. Donde ya voy a tener que utilizar a lo mejor un tono casi completo más arriba y donde voy a tener que utilizar mucho más aire, mucho más volumen, ¿sí? Imagínense que estoy en la fuente, ahí arriba, y que ya hay 5.000 personas, que va a haber grupos, que va a estar la banda 21. Y ahora vamos a cantar el feliz cumpleaños y la Villa Heroica. Entonces no puedo usar ni el mismo volumen ni el mismo tono que hacer un programa de radio, ¿sí? Entonces ya tengo que estar. ¡Buenas noches! Ya tengo que estar al aire libre. ¡Buenas noches, señoras y señores! ¿Se dan cuenta? Entonces esa va a ser la idea. Sí, vamos a buscar. ¿Cómo la idea eso? Es proyectar el sonido sin pegar el grito. Sin forzarse en los tonos. Si yo voy a estar con el tono como el otro día decíamos. Por ejemplo, ¿cuál fue uno de los tonos más comunes? Re. Re era, ¿no? Re o sol, ¿puede ser? Sol las mujeres. Sí, no, y re los varones. No. Ponele re los varones. ¿Qué hacemos con el re? No, pero yo era sol. Para llegar a un semitono, ¿qué tengo que poner? Un re. No, nada. ¿Era la? Un ton. Mi. Escuchen este cambio. Escuchen este cambio, por favor. Lo vamos a hacer para radio primero. Lo vamos a hacer para radio. Buenas noches, señoras y señores. Aquí nos encontramos en la Plaza Roca. Estoy haciendo un programa de exteriores. Punto centro de la ciudad. Hoy nuestra querida Villa de la Concepción del Río Cuarto cumple 223 años. Fuerte los aplausos. Acá vamos a estar así. Bien. Bueno, ahora lo vamos a hacer al aire libre en la Plaza Roca, ya con el sonido ambiente. Con 5.000 personas. ¿Lo subí un tono nomás? Vos, déjame que yo, olvídate. ¿Me quedo lo mismo? No toques más. Deja que yo lo busque de acuerdo a mi capacidad y vos después lo buscas, ¿sí? Eso es jodido, ¿eh? De lo que yo estaba haciendo en la radio, ahora lo tengo que hacer al aire libre. Yo me olvido de la radio, ¿sí? Ya lo hago como locutor al aire libre. Buscalo. Déjame que empiece. Dale, empezá. Buenas noches, señoras y señores. Aquí nos encontramos en la Plaza Roca, punto centro de la ciudad. Hoy nuestra querida Villa de la Concepción del Río Cuarto cumple 223 años. ¡Fuerte los aplausos! Y entre todos, cantemos su canción, La Villa Heroica. Buenas noches, señoras y señores. Aquí nos encontramos en la Plaza Roca, punto centro de la ciudad. ¿Qué tal? Subiste a un do, pero pasaste la otra octava. O sea, o más bajo que recién o al que siguió. Ese era el re de hoy. Ahí estaba. Ahí. Para radio estoy en re. Pero estaba en re anterior. Estabas ahí. O sea que subiste. Subiste casi una octava. Subiste una guasada. Mucho. Una guasada es mucho. Una pendejésima es poco. Esas son las dos medidas que yo uso siempre. Acuérdense, pendejésima nada, guasada. Es un montón. Un montón, casi una octava, casi que te fuiste al otro re. O sea, pasaste, claro. Te pasaste altísimo, casi. Muy alto, casi una octava. De
O sea, no es lo mismo cantando que hablando, vamos siempre a eso, ¿no? Pero, o sea, te fuiste muy alto, te fuiste mucho claro, más alto. Por eso casi estoy hablando octavo. De la capacidad máxima, ¿eh? Claro. Casi una octava. Sin llegar al grito y sin romper. Porque tampoco tenés que... Yo tengo que tener en cuenta que después tengo que durar 3, 4 horas trabajando a ese claro. Al aire libre, ¿eh? ¿El caso del do? ¿Varía mucho? ¿El do? ¿Qué tiene? No, depende vos de tu capacidad. No, es que depende de dónde arranca, donde va. Él fue de un re casi al re que siguió. O sea, pasó por casi toda la... Pasó por los 7, las 7 notas y de nuevo volvió a casi la que siguió a la otra. Octava es la distancia. El otro día hablábamos, ¿se acuerdan que hay diferentes alturas de la frecuencia, por ejemplo? La no, él era un re, suponte que haya sido un la y casi que haya ido a la que sigue. Si él hubiera estado en un la, las cuerdas le vibraron 220 veces por segundo. Él llegó casi a vibrar 440. O sea, él abusa la proporción que él tomó. No es que subió un tonito, subió casi una octava. La octava es pasar de un la, si, do, re, mi, fa, sol, la, 5 y 3, 8. La octava es eso, es cuando vos llegas a la misma nota, pasando por todas las notas. O sea que llegaste casi una octava. El cambio de la voz natural de radio a la voz gritada, que no es gritada, pero digamos la voz de allá. Exacto. Impuesta ahí arriba. Es la voz que yo necesito para trabajar al aire libre en una fiesta tan grande. Está en una fiesta tan grande. Exacto. Yo lo que necesito es que, por ejemplo, Marcelo sí. haga no sé qué tono de la otra vez. No vino. No, bueno, claro. Primero léelo. Claro. ¿A quién le faltó medir las voces? A ellos dos. Habla normal, dicho, léelo como si fuera para. No, pero para radio, que tenga sí. brillo. Porque tampoco quiero que digan buenas noches. No, buenas noches, sonrisa. Buenas noches, señoras y señores. Imagínense que es un programa de aire libre, ¿sí? Claro. Que es un programa desde el exterior. Estás ahí en una mesita, en un bar, con Antonio. Entonces tienen que darle. Escuchá, sonrisa. Imagínate que es un primero de enero, ¿viste? Que te toca transmitir el paso. Sonrisa, y un programa movido. Buenas noches, señoras y señores. Aquí nos encontramos en la Plaza Roca, punto centro de la ciudad. Y después, ya imagínate que estás haciendo la conducción. Ya vas en la plaza ahí, tirás toda la carne al asador. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos. Qué maravilloso. Buenas noches, señoras y señores. Para radio primero. ¿Sí? Más tranqui. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Señoras y señores, aquí nos encontramos en el bar Intervalo. Sí, lo vamos a poner. Aquí nos encontramos. No hace falta porque después va a ser para la plaza, ¿no? No lo pongo. Sí. No lo descontextualice, déjamelos en su lugar. Dale, más tranqui. Tranquilo. Buenas noches, señoras y señores. Aquí nos encontramos en la Plaza Roca, punto centro de la ciudad. Voy hoy nuestra querida Villa de la Concepción del Río Cuarto cumple 223 años. ¡Fuertes los aplausos! Bien, bueno, sigo. Entre todos cantaremos su canción, Villa Heroica. Bueno, re, en re. Anotate que vos sos re, anotate, para radio. Vos vas a tener re. Vamos acá con Estela. Estela, tranquila, sonrisa, vamos. Tranquila. Sí, vamos. Tranquila que no encontré el cual de esto. Buenas noches, señoras y señores. Silencio. Buenas noches, señoras y señores. Aquí nos encontramos en la Plaza Roca, punto centro de la ciudad. Hoy nuestro querido Villa de Concepción de Río Cuarto cumple 223 años. Fuerte aplausos. Entre todos cantemos su canción Villa Heroica. Mi. Anota mi. No. Es que no es, gente, no es, acuérdense, no es ni bajo ni alto. Es, depende en qué octavas esté. El Abel estaba en la recién, no hizo re. Re y se fue casi al otro do. O sea, ¿cuál es, qué es lo que es alto y qué es lo que es bajo? ¿En relación a qué? O si algo es alto o petizo, en relación a otra cosa. O sea, nada es alto o bajo. Es de la nada misma nada. O sea, una piedra. ¿Es grande o chica? Y es una piedra. Y hablado de una, qué sé yo. De la Aconcagua y sí, una piedra no es nada. Pero al lado de una partícula de no sé qué, es una enormidad la piedra. Entonces, siempre es en relación a algo, acuérdense de eso. Nunca es nada ni alto ni bajo, ni lindo ni feo. Nadie es lindo, nadie es feo.
Nadie. Vamos. Si me voy de mano, me avisan, ¿eh? O sea, pues, ¿se entiende un poco la idea de la que hablamos? Bien. Tranquila, no, Viola. Buenas noches, señoras y señores. Aquí nos encontramos en la Plaza Roca, punto centro de la ciudad. Hoy, nuestra querida Villa de la Concepción de Río Cuarto cumple 223 años. Fuerte los aplausos. Y entre todos cantaremos su canción, Villa Heroica. Bien, vos tenés una tendencia, que estamos un rato en la y un rato en do. Pero es do. Anotate lo antes, subaigos. Después lo que podemos hacer, tener como ayudas memoria. Si al final se acuerdan que no les dije el otro día que le iba a pasar una lista de temas, que no se los pasé al final. Estarían buenos por ahí tener, porque si vos sos rey, vos buen rey, te estuviste cómodo. Entonces, pero ¿cómo sabes si vos después vas a tu casa y después afinás en rey o no afinás en rey? O cuando va a largar de acá, dice a 5 años, ¿verdad? Ese pelotón me dijo, chique, yo cantaba, mi voz entonada quedaba peor en rey. ¿Y pero qué referencia va a tener? Es pedirle al operador una canción que esté en rey. Uh-huh. O pedirle una canción que esté en do, una canción que esté en mi, que esté en fa, una canción, ¿eh? Esa sería por ahí la lógica que de lo que podemos llegar a acordarnos. Y yo tengo, creo que no sé si lo traje, papelito. Me había hecho una listita de algunos temas que son más o menos conocidos, ¿no? Como para saber si quieren notarla. Imagine está en do. Un poquito más atrás. Imagine. Imagine. Imagine de cosas. La original de John Lennon. Imagine en do. Por el que le toca a dos, ¿no? Esa le encontré en dos. En re hay una guasada de este. Crazy Lightning Club de Queen. Se busqué el clásico. Te encuentro un amigo con una samba que cantó Mercedes Sosa en Joaquín 2004, porque no la van a encontrar. O sea, tiene que ser el operador para que te al toque. Ese lo tiene todo. En mi mayor, Angel, de Robbie Williams. Aparte, porque está claro, está clavado de arranque el tono. Entonces es fácil enganchar. Ese, Angel. En fa, Mariposa Traicionera Maná. Sol, 10 millones de temas. Bendito el mundo, el antiguo. Bendita la luz, ¿no? Bendita tu luz. Flaca. No me claves. Vaso vacío. Hay 1,5 millones de temas. Son tonalidades, digamos, como que. Están piolas, ¿no? En la. ¿Alguien tiene la? Yo. Lágrima en el cielo. Entonces ya entras con tu voz supuestamente. ¿Qué es? Lágrima en el cielo. Sí. Soda. Ella. Corazón espinado. Despacito, son tres. ¿Qué? Sí, eso es sí. O sea, en do Imagine, en re Queen, Crazy, en mi Angel, en fa Mariposa Traicionera, en sol Bendita tu luz, Lágrimas en el cielo en la, Corazón espinado, Despacito, ¿cuál otra le dije? La de Soda, de música ligera, esa está en sí. Después, dos sostenidos por las dudas, La Isla Bonita, Madonna, son las que encontré. ¿Después repetir cuál fue la de Re? La de Re, Crazy Little Thing Called Love. ¿Cómo sería, maestro, usted que maneja el inglés? Open English. Pequeña cosa, tu cárcel. Hay varias, o sea, no es que hay una, hay miles, ¿no? Pero, digamos, algo que...
copiar todo? ¿Eh? ¿Hay que copiar? Y si no lo tienen, después no sé. Yo esto lo voy a subir a YouTube algún día. Pero qué sé yo cuándo. Anótenlas por las dudas, ¿no? Anótenlas, maestra. Claro, si te gusta la música, es nada más que por eso. Oh, tu tonalidad. Claro, yo no, de la mía, no, de la canción. Claro, de la propia. Claro, de la tonalidad. ¿Cuál que tenías vos, que tono tenías? Sí. Mi Angel de Robbie Williams. ¿En dos tonalidades? ¿En dos? Imagine. ¿Qué es eso? Re, ¿qué le llamo un re? ¿Eh? Un re. El re tenés tu cárcel. Crazy Like Think About. Pero yo ya noté algunos que más o menos pueden llegar a conocer todo, ¿no? Sui Generis, todo sol. Casi todo, Sui Generis, casi todo el sol. O sea, obviamente hay algunos que no, pero... Si bemol, si les toca el himno nacional, está en si bemol, qué sé yo, el original, ¿no? El himno de Javier está en re. Entonces, ahí tenemos otra, el re mayor, el himno con la versión de Javier. Son cosas que te va acordando, ¿no? Bien, ¿no? ¿Eh? Hay pocas en dos, digo. No. Vos nombraste una, ¿no? Imagine, no, hombre, pero qué sé yo. Todo incluye el fin. Nada puede tomar. Yo no me. De la del Lerner. Hay un montón de gente, o sea, no es que hay. No, no. Porque la tonalidad es eso, o sea, un tema que a lo mejor a vos te queda, son 12 las tonalidades posibles. No hay 13, no son 12. Si la canción es mayor o menor, ya son 24 las opciones. ¿Sí? ¿Quién va a empezar a probar entonces las voces con esto, los gritos? A los gritos sin que sea grito, ¿no? ¿Cómo era la...? ¿Eh? Alberto se ofreció. Yo no, yo también. ¿En mi tiempo? ¿Vos ¿En mi tiempo? ¿Vos jugabas en la calle? Sí. ¿En mi tiempo? ¿Qué pediste? Empecemos así, vamos. Vaya probando. Ahí van a necesitar la nota de anterior, la, no sé si ¿se acuerdan cada uno que tiene anotado cuál eran? Re. Bien, pero bueno, yo tiene un re, primero, supuestamente lo va a leer el re. El primero fue por radio. Claro, tipo radio. Buenas noches, señoras y señores, aquí nos encontramos en la Plaza Roca. Punto centro de la ciudad. Hoy nuestra querida Villa La Concepción del Río Cuarto cumple 223 años. ¡Fuertes aplausos! Y entre todos cantaremos su canción, Villa Heroica. Ahora subamos. Vos vas sacando, lo leo y vos sacando. Yo te podría sacar otro, si no pensar en eso. Si el ave subió casi una octava, y que le encontré vos ahí. Leo, y te decía, vos cantaste acá, vos que ahí. Para hacer lo que hizo el ave, que fue subir casi a la octava, hizo eso. Esa es la nota. Ahí arribita, está medio alto, ¿no? Vamos. Empecé a probar, vamos a hacer una cosa. Tiro el re de nuevo.